Mi nombre es David Beltrán, fundador de La Casita del Bosque, proyecto que alberga a más de 100 animales con pasados muy tristes, pero que fueron rescatados y traídos hasta aquí para que vivieran libres y en paz. Animales que se convirtieron en una familia que cada fin de semana vienen a visitarla niños, adultos, colegios, escuelas, universidades, ya que abrimos nuestras puertas completamente gratis para que vengan a conocer sus historias que son inspiradoras y de paso nosotros damos charlas educativas para mejorar nuestra relación para con el medio ambiente, para con el planeta y por ende para con nuestros hermanos animales. Este proyecto, además de ser una escuela educativa gratuita, funciona como hospital para fauna silvestre en esos momentos en que las entidades fallan, ya que todas las noches nos reportan diferentes especies que aparecen en estado de indefensión. Los traemos aquí para curarlos y posterior a eso los regresamos a la libertad cuando ya están aptos para ser regresados a los diferentes ecosistemas a los que pertenecen. Estamos acudiendo a la solidaridad de todas las personas que nos conocen, los cientos, tal vez miles de visitantes que pasaron por aquí, por esta Escuela de Educación Ambiental, a todas las personas que nos siguen a través de las redes y bueno, yo creo que toda esa gente que nos ha llamado alguna vez y hemos acudido para atender ese animal cuando nadie más les dio una respuesta. Así que de la mano del equipo de Pasión Animal estamos adelantando una campaña para recolección de fondos y por tanto agradecemos a el país por ser ese medio que está difundiendo esta urgencia que tenemos como proyecto, porque soñamos levantar una vez más esa escuela verde, volver a traer niños, traer familias, completamente gratis. Aquí nunca se ha pagado por este servicio porque nos interesa que como seres humanos seamos cada vez más amigos del planeta. Entonces, pues, gracias a todas las personas que quieran ayudarnos a sacar adelante esta campaña y sobre todo vamos a levantar nuestra casita del bosque.